Fecha de clásicos este fin de semana y por más que estoy afuera, que no estoy en Buenos Aires, la semana que viene van a volver las reacciones y todo lo de siempre, no quería dejar pasar y porque me lo pidieron. Ya salió el de Boca, ahora vamos con el de River. 10 de River, que en realidad son de Boca. Dale play. ¿Imaginaste alguna vez jugando un clásico para Boca? Digamos, cuando estabas en tu casa... La vida te identificó con River, pero estuviste siempre. Yo era hincha de Boca. Yo tendría 13, 14 años y hablaba con mi abuela. Le decía, abuela, cuando sea grande y juegue en Boca, sabe a las gallinas esas, las más. A Pasarela no lo incluyo porque ya sabe todo el mundo que Pasarela era de Boca, lo dijo él. Dejo una breve reseña, pero me parece aburrido que Pasarela esté entre los 10. Pero yo era hincha de Boca. Hincha de Boca. Toda mi familia era hincha de Boca, menos mi abuela materna y mi tía, la más chica, pero todos de Boca. Puesto número 10, Lucas Prato. Lucas dejó saldadas sus declaraciones con goles en las finales, pero antes de llegar a River, el oso decía esto. Hacía mucho por Boca cuando era más nuevo y eso fue lo que me fez también... gustar mucho de fútbol, porque Boca, cuando yo torcía por Boca cuando era más nuevo, fue la mejor etapa de Boca. La década de 90, de 98 a 2003, fueron esos 5 años que Boca ganó todo, que fue campeón de todo, que fue la mejor época de la historia de Boca. Entonces, torcedor de Boca, fanático, iba todos domingos a asistir al show en la TV, cuando podía ir al estadio, mi tío me llevaba al estadio, pocas veces. Puesto número 9, el Mono Burgos. Si bien muchas veces el Mono Burgos dijo ser de River, de toda la vida, acá queda claro que si es gallina, se hizo de grande. Es que los chicos nunca mienten. ¿Qué pasa si River te da a otro club? Bueno, yo diría sin ningún problema, porque, o sea, mi interés es en quedarme en River, pero sí, se dijo Ferro y me han preguntado y Ferro es mi casa. Es como si vos te dicen que tu papá o tu mamá te dice, ¿querés volver a mi casa? Y vos decís que no, sí, antes, sí es mi casa. Antes de papá era primero de Boca, después de Ferro, después de River. ¿Quién es de Boca? Tu mamá es de Boca, yo no. Ahí está Sandra, la mamá de Florencia. ¿De cuándo es la familia? Qué revelaciones acabamos de tener, ¿no? Puesto número 8, Barovero y Alario. Un 2 en 1 de la misma época. Ya sé que los de River van a decir, pero ¿qué me importa de qué cuadros son si gracias a ellos ganamos la Libertadores? Acá no juzgo, solo cuento, gente. Lo de Alario se supo desde el primer momento. Bueno, ¿y entre Independiente o Boca tenés alguna preferencia aquí? No, siempre uno... trata de buscar lo mejor para uno, depende de cómo se dé, las posibilidades que tenga de jugar o no, pero no sé, yo soy hincha de Boca, así que capaz que alguna inclinación por Boca tendría. Mira vos, y hace bien en decirlo, porque sos un profesional, pero tenés tus simpatías. O sea que en River no jugás. No, la verdad, es mi trabajo, como que no. Seguro. Uno tiene hinchas de chiquito de cada club, pero bueno, a la hora que se metió en esa profesión tiene que ser lo bastante profesional, porque la verdad es que gracias a lo que estoy viviendo me está dando de comer, así que... La de Trapito es más oculta. Sonreí para la foto, Marcelo. Un consejo corto para todos los futboleros. Bajate One Football. Todos los resultados, el minuto a minuto, las estadísticas del fútbol nacional e internacional, las selecciones, tus jugadores preferidos. Apenas terminan los partidos, vos tenés que mirar One Football para enterarte de todo. Dame bola, mirá el link de descripción o el código QR y bajate la aplicación número 1 de la pelotita. Puesto número 7, Ezequiel Barco. Acá se pone bueno, porque como recién llegó a River, genera más impacto. El ex Independiente ilusiona a los hinchas. Lo que sí se sabe
es que no gritaba los goles de Cabenagui y Mora, sino los de Riquelme y Palermo. ¡Dese whisky, Ezequiel! Puesto número 6. Chacho Coudet. Sin llegar a ser ídolo, el Chacho es muy querido por los hinchas de River. En el Millonario tuvo 2 etapas y en 179 partidos marcó 27 goles. Muchos lo nombran como un gran candidato cuando se vaya Gallardo. Eduardo Germán, cuando era chico, gritaba los goles de... Era hincha de Boca porque iba a la cancha, me llevaba a mi viejo porque es fanático de Boca. Fui más o menos la época de Graciani, Coma, Rinaldi. Eso seguía y después ya más por este lado con la Torre y Batistuta creo que llega a ver varios partidos. Puesto número 5. Cambiazo. El Cuchu de las inferiores de Argentinos Juniors se fue al Real Madrid. Jugó en el equipo B y se vino a préstamo a Independiente, donde debutó en primera. Luego llegó a River y jugó una temporada. Ganó el Clausura 2002. Convirtió 12 goles en 37 partidos. Dejó un buen recuerdo en Núñez. Esteban Cambiazo, en su adolescencia, aunque no sabemos si ser jugador y haber pasado por River lo hizo cambiar, era hincha de Boca. Puesto número 4, Lamela. El Rabonero, como el 99% de los que descendieron en 2011, no es muy bien recordado por los hinchas de River. Sin embargo, salió de las inferiores, fue promesa y cada vez que hace un gol en la Premier, se menciona su origen en Núñez. Coco Lamela es bostero. Acá un pequeño guiño a mi información. Eric Lamela és esquerrà, pesa 41 quilos i fa 1,53 d'alçada. Ha jugat al River Plate, tot i ser seguidor del Boca Juniors, i dimecres s'incorporarà al futbol base blaugrana. Ha jugat al River Plate, tot i ser seguidor del Boca Juniors. Puesto número 3, Leo Astrada. El negro fue uno de los referentes de River durante la gloriosa década del 90. En total, como jugador y también como DT, ganó 14 campeonatos en el Millonario. A pesar de que en algunas oportunidades el negro dijo ser de Tigre, siempre se supo que Astrada tenía dos amores antes de ser futbolista: el Matador y Boca. Naturalmente, cuando llegó a primera y se consolidó como jugador, eligió la opción más cómoda: reconocerse como hincha del club de Victoria. Puesto número 2, Matías Vizcay. Se hizo muy amigo de Gallardo cuando jugaban en inferiores, porque ambos tomaban el mismo colectivo. La historia de Vizcay tiene ingredientes interesantes. Estuvo suspendido 2 años cuando jugaba en reserva, lo que le atrasó su debut en la primera. Y durante ese periodo, fuera de las canchas, ayudaba al DT Pitarch en las prácticas en inferiores. En River jugó muy pocos partidos y se fue a Huracán. Hoy en día, si decís Vizcay y Boca, se te vienen a la cabeza las finales del 2018, porque estuvo en el banco. Pero en realidad, lo que unió a Vizcay con Boca durante muchos años fue otra cosa. El ayudante de Gallardo era, o es, solo él lo sabe, bostero. Puesto número 1, Pablito Aimar. En un club como River, donde pasaron tantos jugadores importantes, ganarte el mote de ídolo es muy complejo. Por eso, a pesar de haber impresionado a todos en sus inicios y hasta antes de irse a Europa, el payaso no califica como ídolo millonario, pero sí como muy querido y referente de finales de los 90 y principios del 2000. Aunque nunca haya aparecido ninguna foto, ni él lo haya confirmado jamás, se sabe que en su Río Cuarto natal, Aimar gritaba los goles del Manteca Martínez y el paraguayo Cabañas. Bonus track. Andrés D'Alessandro. Rubén es mi ídolo de la infancia. Mi padre siempre vio
que yo tenía alguna cosa para darle al fútbol, que yo podría jugar al fútbol. Sueño cumplido, sueño cumplido. De haber jugado con él y un sueño cumplido del primer día con toda esta idea, esta movida de ayudar a 5 entidades. Por más que siempre quiso demostrar su amor por River, D'Alessandro es hincha de Racing.